INJ has many rep offices around the world. I mean, we have a rep office in DC, of course. We have a rep office in Brussels. We have an office in Shanghai that we're going to be moving very soon to Beijing. We recently opened a rep office in Singapore for the Asia Pacific region. And very shortly, we will be opening our rep office in Latin America in Santiago, Chile. We also have permanent consultants both in Geneva to interact with the WIPO, with WITO, and also in India. And that's part of a full project about making the association global, which means that, you know, perhaps in the future we'll be looking into other regions of the world, why not Africa? You know, the role of rep offices is really to support the entire organization, and that really means serving our members. So the way we see it, the rep offices have three main objectives. One, of course, being advocacy, being lobbying, you know, with the officials so that we get better trademark protection, we get better laws. The second main objective is really to interact with members and grow our corporate membership. And last but not least, it is extremely important to communicate the value of IP. And therefore, the rep offices have a critical role in communicating the value of trademarks and brands in general. La economía en Latinoamérica está viviendo un momento sumamente interesante. Como toda región tiene disparidades entre los distintos países que la componen, hay países que económicamente han tenido un progreso muy interesante en los últimos años, hay otros países que significan y representan un mercado sumamente atractivo para la inversión extranjera y el desarrollo de las marcas en la región, como por ejemplo el mercado mexicano, el mercado brasilero, el mercado argentino. Y hay países que dentro de los ciclos políticos que se van dando a lo largo de la historia, hoy están tratando de recuperar y volver a tener presencia en el mercado internacional a través de políticas más estables de mediano y largo plazo. En este contexto, Latinoamérica sigue siendo una de las regiones más interesantes como países en desarrollo y desde ese punto de vista está recibiendo la permanente atención por parte de empresas y marcas que ven a la región como un mercado de 600 millones de habitantes donde es posible colocar sus productos, es posible desarrollar sus políticas de expansión y estos países están tratando de alguna manera crear las condiciones necesarias para que estas condiciones puedan llevarse a la práctica de la mejor manera. Na América Latina dá-se valor muito grande para a criatividade e a inovação. Somos uma região que sempre teve uma tradição muito forte na proteção da propriedade intelectual. Os nossos países estão entre os primeiros que aderiram aos grandes tratados internacionais e a legislação de cada país reflete também um grau de sofisticação e modernização bastante forte. Num ambiente em que a economia cresce e onde tem muita startup, tem muito empreendedorismo, é essencial que a região entenda a importância da propriedade intelectual para essas novas gerações de empreendedores que estão chegando ao mercado e que estão também já exportando seus produtos e serviços para outras regiões do mundo. Eu tenho que fazer agradecimento muito especial à ETN e à INTA por el estudio de impacto económico en la región latinoamericana, que es importantísimo para que nuestros gobiernos en la región entiendan, y gracias a ese estudio ya se siente la diferencia en percibir cómo es importante para la propiedad intelectual que haya todos los mecanismos de desarrollo, de progreso en esta área. Bueno, la situación de INTA en Latinoamérica es muy interesante. Hemos ido creciendo de manera significativa a lo largo de los últimos años. Actualmente contamos con más de 730 firmas y despachos profesionales, miembros de la asociación, lo cual creo que es francamente significativo. Tenemos también 10 corporaciones propiamente de la región. Eso es evidentemente algo que nos gustaría expandir. En cuanto a las actividades de la propia asociación, bueno, pues celebramos el Leadership Meeting en Panamá con un éxito muy notable en el año 2015. Mantenemos unas excelentes relaciones con todas las asociaciones de propiedad intelectual y propiedad industrial, particularmente a SIPI, a BPI, pero también a asociaciones locales.
Creo que tenemos una relación muy cordial con todas las oficinas de propiedad industrial de la región y además creo que hacen un excelente trabajo y hay que realmente aplaudir el esfuerzo que están haciendo por parte del sector público y por lo tanto creo que todos los miembros están ahí para que sigamos creciendo en la región y qué mejor manera de crecer que abriendo una oficina de representación para realmente servir nuestros miembros. Elizabeth, Gustavo, como miembros de INTA, me gustaría de alguna forma preguntaros qué es lo que esperáis vosotros de la oficina de representación, cómo puede esa oficina realmente apoyar tanto a los despachos como a la industria en Latinoamérica. La noticia no podría ser mejor, Etienne, que abriendo una oficina en Latinoamérica. Esperamos que sea un canal de comunicación, un canal de conexión, de integración entre los países de la región, para que los miembros puedan comunicarse mejor, pero también haya más interacción aún con relación a las autoridades en propiedad intelectual. O sea que podemos felicitar a INTA porque esta iniciativa va a significar realmente un desarrollo muy importante para que se comprenda cómo nuestra región puede evoluir aún más en adherir a las mejores prácticas en propiedad intelectual. Además, creo que es una manera de ser consecuente con la misión de INTA de convertirse y de ser una organización verdaderamente global, y creo que es alinear los hechos y las palabras con las acciones. Me parece que eso en la región va a legitimar mucho a la INTA como una asociación clave para interactuar con los distintos gobiernos, para interactuar con las oficinas de marcas, y eso creo que va a volver hacia los miembros en mejores mecanismos de protección. Y como lo hemos visto en otras asociaciones, en otras áreas, tener una presencia regional tiene muchísimos aspectos positivos, y creo que eso se va a empezar a ver en el corto plazo y creo que los miembros se van a beneficiar mucho, como decía recién Elisa. Yo os lo agradezco enormemente porque además creo que hay un elemento adicional y es que contamos con una membresía yo diría espectacular en la región. Contamos con ello a nivel global, por supuesto, pero hay grandísimos profesionales en Latinoamérica, vosotros dos sois muy buenos ejemplos de ello, y contar con vuestro apoyo profesional, personal, yo creo que nos augura un gran éxito en Latinoamérica. Por lo tanto, mi agradecimiento a vosotros dos.